Un reporte, larga distancia. Que se transmita la... El legado de Sibila Zurita. 100 años. De la voz de pueblo. Octubre 5. Hoy, el testimonio de Enrique Priego Oropeza. Tengo conocimiento de telereportaje cuando yo tenía 11 años de edad, en 1958. Y a partir de ahí, hasta el día de hoy, he venido escuchando todos los días telereportaje. Telereportaje es un programa de la radio que creó el licenciado Jesús Sibila Zurita. Es un referente a nivel nacional, pero en el estado todo el mundo estaba pendiente de telereportaje porque era el que señalaba la hora para ir a llevar a los niños a la escuela, para estarse preparado para ir a trabajar. Todo el mundo escuchaba ese programa. Todo el mundo tenía como referencia el horario, originalmente era de una hora y fue creciendo ese programa. Hasta ahora que son de aproximadamente 4 horas de transmisión. Fue un hombre muy querido en el estado de Tabasco. Y no solamente por el programa, muchos profesionistas de la época de los 50 recibieron clases de él en la escuela secundaria estatal. Yo ya no tuve la oportunidad de recibir sus enseñanzas, porque el programa telereportaje ya estaba creciendo mucho y hasta 1959 dio clases en la secundaria estatal. En 1960 ya no pudo impartir la clase que él tenía asignada allí en la escuela secundaria estatal. Pues yo me siento muy orgulloso de ser parte de telereportaje. ¿Por qué? Porque la delegación agraria, que fui delegado y su delegado, utilizó los servicios de comunicación, ese conducto, ese vehículo de comunicación que fue telereportaje, y muchos trabajos de la delegación lo hicimos, lo logramos sacar porque los campesinos acudían al llamado que hacíamos por conducto de telereportaje. Y eso nos sirvió para sacar nuestro trabajo y fue un servicio que prestó el licenciado de Sibila Zurita gratuito. Como siempre, son los servicios que prestan actualmente su hijo Emanuel y antes Chuy, mi primo. Y Sergio también, que estuvo colaborando unos años en telereportaje. Con motivo de la celebración de un año más de telereportaje 64, yo quiero felicitar a Emanuel, a Chuy, a Sergio, a Leti, a mi madrina, que fueron la base de este programa. Desde luego, los colaboradores que trabajaron con el licenciado Sibila Zurita, que dieron luz a este programa en beneficio del estado de Tabasco. 100 años de la voz de pueblo.